Hola, benvinguts i benvingudes a La Ciutat a Fons, un programa que pretén prendre el pols a l'actualitat política de la nostra ciutat i ho fa a través del prisma dels regidors i les regidores que integren el nostre consistori. Avui parlarem de dos àmbits de gran interès en la mesura que afecten força el nostre dia a dia. Per una banda, l'ocupació, un tema certament important i preocupant, i més en un temps de crisi, i d'altra banda, el consum, qui no ha tingut alguna vegada alguna queixa en aquest àmbit. En parlarem d'aquestes i d'altres qüestions amb el regidor que en té la responsabilitat en el govern municipal, senyor José Manuel Jiménez Cárdenas. Gràcies per acceptar la nostra invitació. A vosaltres. Mariano Rajoy diu que la crisi ja és història passada. Les reformes impulsades pel govern del Partit Popular comencen a donar els seus fruits? Bueno, yo lo que quisiera es de separarlos. Es verdad que la crisis ha acabado para unos pocos, pero porque realmente nunca ha existido. Como nunca ha existido, pues para esos pocos, que no hace mucho han sacado unas dadas en que lo cuantifican que el 1% de la economía mundial está concentrada, bueno, no, la economía mundial, el 1% de los ciudadanos concentran toda la riqueza. Es decir, el 1% tiene igual que el 99%. Por lo tanto, la desigualdad en la que nos estamos introduciendo gracias a estas políticas neoliberales que están impulsando tanto los gobiernos encabezados por la troika de la Merkel, y que el señor Rajoy pues es muy obediente, es un alumno aventajado, pues es lo que está favoreciendo esta desigualdad entre ricos y pobres. Evidentemente, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son mucho más pobres, pero con un problema añadido, que hay más pobres. Por lo tanto, la crisis se acabó para unos pocos, porque nunca existió, pero por desgracia, para muchísimos, la crisis no solamente no ha acabado, sino que se ha agravado. La crisi qui l'està pagant, al cap i a la fi? La crisi l'està pagando los más desamparados, es decir, los trabajadores y trabajadoras. La crisi l'estan pagando famílies que los desahucian, famílies que no tienen recursos, que tienen que, por primera vez en su vida, después de estar trabajando durante 30 años, ahora se ven abocados a la mendicidad, porque a nadie le gusta ir a solicitar pues una subvención o una ayuda a los servicios sociales. Es decir, hay usuarios, por desgracia, que nunca han tenido que dirigirse a ningún punto de atención para solicitar ayuda, y realmente estos colectivos son los que lo están pasando mucho peor. De fet, cada vegada es veuen més perfils diferents de pobresa, que una mica transcendeixen el que era abans el perfil tipus. Sí, sí, había antes catalogado pues una... personas, baja cualificación de formación, ciertos colectivos, algunos inmigrantes, es decir, que se concentraban en que las solicitudes de prestación, pues más o menos siempre era un perfil que más o menos ya lo podías identificar, pero desde el estallido de la bombolla, de la construcción que generó luego la crisis, pues bueno, ahora ya cualquier ciudadano, cualquier persona puede ser un posible beneficiario o solicitar alguna prestación, porque también lo puede tener en sus carnes. Però el cas és que l'estat espanyol, i a Catalunya en concret, s'està començant a crear ocupació. Cuando te decía que teníamos que diferenciarlo en dos ámbitos, es verdad que estamos saliendo de la crisis, pero para esos pocos, porque nunca la tuvieron. Pero por otra banda, sí que es cierto de que el año 2014, por primera vez durante toda la crisis, en nuestro caso, en Tarrasa, sí que hemos conseguido una afiliación neta, ¿vale? Es decir, los parados son volátiles, es decir, las dadas del ATUR, hay picos que pueden oscilar, pueden subir, pueden bajar, en función de muchas variables de que tú los puedes cuantificar de una manera u otra, pero donde el dato real, donde tú puedes visualizar si realmente va viendo algo positivo, es en las cotizaciones de la Seguridad Social. Y bueno, insisto, por primera vez, en el mes de diciembre, por lo tanto, en los números absolutos del 2014, sí que hemos tenido incremento de afiliación a la Seguridad Social. Por lo tanto, en ese sentido, es positivo. Pero sí también quisiera destacar de que la ocupación que se genera, por desgracia, es sobre todo pues muy, muy precaria.
¿vale? Es decir, las condiciones han cambiado tanto y no quiero, porque cada vez me reprochan que si entro en la reforma laboral, pero es que estas reformas que ha hecho el gobierno de Rajoy, lo que ha sido es precarizar sobre todo pues el mercado laboral y las condiciones del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso hace pues que las familias no tengan posibilidad ni capacidad de consumir. Por lo tanto, volvemos otra vez a estar en un bucle de que por mucho que hayan síntomas, algo positivo, la capacidad del ciudadano está muy limitada. Por lo tanto, la economía no llegará a activarse hasta que realmente tengamos capacidad de consumir. Si no consumimos, por mucho que haya emprendedores que quieran tener iniciativas de abrir un negocio y embarcarse en esa aventura, que por fortuna muchos y muchas pues lo inician, pues la posibilidad de que tengan éxito pues a veces va muy sujeta y muy sometida a si tenemos capacidad de consumir. Tots sabem que els ajuntaments tenen eines relativament modestes per fer front a la crisi i per impulsar l'economia, però què es pot fer i de fet què s'està fent des de l'Ajuntament de Terrassa? Terrassa, gracias al talante que tiene no solamente el gobierno que estamos presidiendo nosotros, sino también el abanico de entidades socioeconómicas, siempre tiene una cultura del consenso y del pacto, pues hemos conseguido generar pues un clima de concertación en el cual definimos hacia dónde, hacia qué camino hemos de tomar. Sí que a veces el resultado es más largo de lo que uno deseara, pero sí que es verdad que vamos sentando los cimientos para marcar, planificar posibles sectores productivos que puedan ser emergentes y generadores de ocupación, posibles infraestructuras que necesitan los empresarios y sobre todo pues la formación que necesitan los empresarios. De ahí que se constituyó o se volvió a renovar el Pacte per l'Ocupació, que lo firmaron nuestro alcalde Jordi Ballart, el presidente de la CECOT, Antoni Abad, y los secretarios generales de los sindicatos de Comisiones Obreras, de UGT, Enrique Rodríguez de Comisiones y Josep San Cristòfol de UGT. Pues desde el inicio del pacto, aquí hemos ido planificando diferentes caminos, tanto en políticas activas de ocupación como en políticas de industria e incluso políticas de comer, ¿vale? Es decir, llevamos también una buena etapa en el ámbito del comercio, las ventas han mejorado, por primera vez en la crisis se ha incrementado, un 60% de los comerciantes han vendido más en esta campaña de Navidad. También es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo por dinamizar ciertos ejes comerciales y se ha generado, ha habido algunas iniciativas innovadoras. Por lo tanto, en diferentes aspectos se están llevando a cabo también medidas para a ver si entre todos podemos arrimar el hombro, pero sí destacar que en el ámbito de la ocupación, que debido a las competencias, poquísimas porque no tenemos ninguna, es más, ahora con la nueva ley que ha llevado a cabo en la administración pública el gobierno de Rajoy, en teoría nos quita las competencias, las pocas que teníamos en el ámbito de ocupación, pero sí que estamos haciendo un grandísimo esfuerzo en el cual desde el presupuesto 2014 hemos destinado 400.000 euros a un programa que es el Terrassa Aposta por la Ocupació, que lo estamos realizando entre los miembros firmantes del pacto. Y hemos elegido un colectivo muy concreto, que por desgracia es un colectivo que está desamparado por parte de todas las administraciones, que es el de mayores de 45 años. El 50% casi de los parados que tenemos en Terrassa tienen más de 45 50%, años. 50%, es el molt, 50%, ¿eh? Sí, exactamente. Sí. También es verdad que coincide también con el porcentaje de la comarca del Vallès Occidental. Es decir, en el Vallès Occidental estamos también sobre el 47 o el 48, Terrassa está, no llega al 50, también pues más o menos sobre el 49, pero oscila entre el 50%. Y cada vez se va incrementando más ese colectivo de mayores de 45 que está ya dentro de aquellos parados de llarga durada que se les suele denominar. De fet, travessen una situació molt delicada, aquestes persones, no només per les mancances a nivell econòmic, sinó també des d'un punt de vista anímic, m'imagino, quan veus que fa molt temps que estàs intentant trobar feina, que tu ets una persona plenament capaç, físicament i mentalment encara, a més amb molta experiència, però que en canvi no trobes la manera d'entrar al mercat laboral, no? Pues
Este programa que te comentaba, precisamente lo que trabaja es esas situaciones, tanto el ámbito psicológico, es decir, ya se están realizando atenciones individualizadas también para tratar ese ámbito y generarle síntomas, inputs positivos para que también se vea uno que puede todavía tirar para más. Es que es más, estamos en la plenitud para que estas personas puedan aportar, porque ya han llegado a un grado de madurez en el cual, y de experiencia, que pueden aportarnos lo que en teoría, pues personas que entran en el mundo laboral con 25 años todavía, que está mucho, ¿vale? Potser tindran molts títols i molts màsters per aquesta experiència, no? Exactamente. Bueno, pues por desgracia, estos colectivos son muy jóvenes para poder jubilarse, pero son muy mayores para volver a entrar en el mercado laboral. Y entonces, esta reforma laboral que implantó el gobierno de Rajoy, pues lo que ha hecho es abaratar el despido, expulsar a aquellos trabajadores que llevaban más años en las empresas, facilitar que los expedientes de regulación sean, como ya lo han cuantificado, un 23% más barato al despedir a cualquier persona. En definitiva, estas reformas que llevó a cabo el gobierno de Rajoy, lo único que ha hecho es precarizar, expulsar a ciertos colectivos de trabajadores del mercado laboral. Y estos trabajadores ahora hay que volverlos a reciclar, hay que volverlos a crear, o hay que volver a crear ámbitos o perquè puguin reincorporar-se, no? Exactamente, es decir, pero también necesitamos recursos para poder formarlos. De ahí que, por ejemplo, nosotros hemos destinado 400.000 euros a un proyecto en concreto, todo y que el conjunto de promoción económica, el conjunto de Foment, alcanza el presupuesto sobre unos 3 millones el de Foment, el del Servicio de Ocupación, pero en este programa concreto para que va dirigido a mayores de 45 años, hemos hecho un esfuerzo de 400.000 euros en unos momentos en que la situación de la ciudad, hay mucha gente necesitada, los servicios de servicios sociales se ha tenido que incrementar el presupuesto porque cada vez hay más usuarios, cada vez hay más gente necesitada. Menys recursos y más necesitados. Ahí está, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que plantearte, decir, oye, yo tengo que abocar aquí recursos para formar y reciclar, pero me encuentro que también tengo otra necesidad, que hay gente que no puede pagar la luz, hay gente que la desahucian y hay dramas personales que tienes que priorizar y decir, bueno, yo es que tengo esto y lo tengo que repartir. Pues hemos hecho ese gran esfuerzo de poner aquí un dinero en el cual también estos miembros han puesto también un dinero, que al final hemos llegado a 500.000 euros para el programa, ¿vale? Es decir, aportación del ayuntamiento 400.000 y el resto de miembros del pacto han puesto 100.000. Bueno, pues porque tenemos claro de que este colectivo de mayores de 45 años necesitan un cambio, pero solo no lo podemos hacer. Necesitamos también la ayuda del resto de administraciones. ¿Vale? Porque también es cierto de que los jóvenes, gracias a esa existencia y a esa petición que durante mucho tiempo hemos hecho, a través de la Comunidad Europea, se ha abierto ahora una línea de financiación de ayuda a hasta los de 16 a 25 años, ¿vale? Que es el Plan de Garantía Juvenil. Que ahí sí que hay recursos para poder formar y para poder marcar itinerarios individualizados para los jóvenes. Por lo tanto, jóvenes, sí hay una vía donde podemos conseguir recursos, pero por desgracia, para el colectivo de mayores de 45 años, queda una mica està desprotegit, no? Parlem una mica dels joves, que també és un altre dels col·lectius que estan patint amb intensitat aquesta crisi, que ja fa temps que dura. Fa la sensació que hem estafat una mica els nostres joves. Els hem dit, heu d'estudiar, heu de fer màsters, heu de ser idiomes. Molts d'ells han fet els deures, diguem, s'han preparat molt bé i, en canvi, la recompensa que han obtingut és ben exigua. Això ens hauria de fer reflexionar una mica, no? Yo creo que sí, que ya llevamos tiempo reflexionando sobre ello, y más siendo Tarrasa una ciudad líder en titulaciones universitarias. Pero también es verdad de que, paralelamente, aparte de poder ofrecer un abanico de diferentes titulaciones universitarias, tenemos que tener muy en cuenta también el tejido productivo, no solamente de nuestra ciudad, sino también abarcar más a la comarca, para poder también dar un servicio al resto de municipios o al resto de empresas que hubiera demandas de ocupación, pero en el ámbito de la industria. La industria debe y tiene que ser el pulmón que nos tenga que aguantar a cualquier
municipio o cualquier economía. Es decir, vivir de la especulación del tocho nos lleva a donde nos ha llevado esta crisis. Vivir de los servicios está muy bien, pero si tú tienes un tejido industrial potente, como en su día lo tuvimos en el ámbito del textil, como en su día lo hemos tenido también en el ámbito de la metalúrgica, pero bueno, tenemos que volver a encontrar otros sectores económicos en el cual podamos tener un porcentaje muy amplio de los ocupados de nuestra ciudad en el ámbito de la industria. Y los jóvenes, yo creo que ahí es donde se les ha estafado, se les ha vendido de que cuanto mayor sea tu formación universitaria, pues mayor expectativa de encontrar una ocupación bien remunerada, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la situación luego, pues bueno, Ho desmenteix moltes vegades, no? Incluso, pues hay personas que salen con una formación de formación profesional en el cual pues encuentran una ocupación antes que cualquier universitario titulado. Incluso universitarios titulados nos estamos encontrando que su currículum formativo lo van recortando para que no vean que es, bueno, que tiene cuatro carreras, sino que tiene dos y luego tiene pues algunos grados de formación. Que això som al revés, Exactamente. No? Sí, sí, sí. D'ahí la estafa. Vostè parlava de dinamitzar el món empresarial, l'activitat industrial per sobre de l'especulació, com s'ha fet en aquests darrers anys en molts sectors. Els partits de l'oposició a l'Ajuntament de Terrassa, Convergència i Unió, Partit Popular, critiquen, per exemple, l'estat d'alguns dels polígons industrials de la ciutat. Diuen que això sí que és una cosa que es podria fer perfectament des de l'Ajuntament, que caldria adequar aquests polígons als nous temps per tal que, quan l'economia vagi millorant, aquests polígons resultin atractius per a les empreses que s'hi vulguin instal·lar. S'hi ha de posar més l'accent en aquest tema? Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Evidentemente sí que lo estamos haciendo. Estamos intentando mantenerlos en las mejores condiciones que nos podemos permitir. Los recursos que disponemos son limitados. Ya te planteaba antes la situación, la fotografía que tenemos en la ciudad. Hay unas necesidades por parte de ciertos colectivos que hay que atender. Nosotros de siempre hemos dicho que para nosotros primero son las personas y no vamos a dejar a nadie en la cuneta. Pero también, evidentemente, tenemos que garantizar pues, que todos los servicios del que dispone la ciudad pues, estén en las óptimas condiciones. Y los polígonos son uno de ellos. Pero también es cierto de que el resto de administraciones también tiene que poner de su parte. Es decir, insisto, dentro del Pacto para la Ocupación sí que estamos definiendo unas políticas industriales en el cual, pues, cómo podemos, bueno, a ver, también ser atractivos para que puedan venir empresas a instalarse en nuestros polígonos industriales. Pero es que Terrassa ha vivido una situación posiblemente más compleja que otros municipios con el tema de la dependencia de la construcción. Es decir, nos apalancamos durante un tiempo en el ámbito de la construcción porque habían aquí muchísimas empresas de ese sector y debido a la crisis, pues bueno, ciertos polígonos industriales al igual han estado un poco, pues aquello que han ido marchándose las industrias, pero que también los propietarios, porque esas industrias tienen su propietario, por lo tanto también ellos tienen sus responsabilidades para mantener en óptimas condiciones su parte que les pertoca a ellos, que seguramente bueno, es parte de la que compartimos con el resto de ciudadanos. Una prueba de que, por ejemplo, el polígono Els Vellos 2, prueba de ello, bueno, hay una constituida una junta de conservación en la cual la formamos ayuntamiento y propietarios y ese polígono está en perfectas condiciones y en óptimas condiciones e incluso, pues bueno, hay lo que planteaba esto, el pacto, el consensuar, el pactar, es decir, qué necesidades tienen tus empresarios, cómo lo vamos a hacer. Hay una serie de reuniones planificadas en las cuales pues, se van definiendo pues, cualquier actuación que hay que hacer en el polígono y está todo definido qué parte ha de poner los empresarios, que son los propietarios de parte del polígono, y qué ponemos el ayuntamiento también por la responsabilidad que tenemos. En definitiva, nosotros estamos abiertos a que vengan grandes empresas. De hecho, vamos a FIRAS, tenemos contactos con algunas iniciativas empresariales para ver, para fomentar la oficina de atención a la empresa. También la hemos creado con ese espíritu de dar servicio al empresario que ya está aquí, pero al que pueda venir también.
y evidentemente, sobre todo, una conexión muy directa con las patronales, sobre todo con CECOT y con la Cámara de Comer, que realmente son los que pueden generar ocupación. Es decir, el ayuntamiento o una administración local lo único que puede hacer es facilitarte infraestructuras, servicios, dotarte para que puedan venir los empresarios o para los que ya están aquí, reforzarles, pero en definitiva el que genera ocupación es el emprendedor o el empresario que ja està. Vostè fa una estona, de forma tangencial, ha parlat una mica d'aquestes competències en matèria d'ocupació que podrien perdre els ajuntaments després de la reforma de l'administració local que ha impulsat el Partit Popular. Realment és greu aquesta situació? Com es contempla això des del món local? Hombre, pues que para nosotros la gran preocupación es la privatización de las políticas activas. Es decir, esto es ya dar el salto definitivo para privatizar todo lo que son las políticas activas, tanto posibles planes de ocupación que se puedan llevar a cabo para también dar un poco de oxígeno a ciertas familias que por razones diferentes no puedan encontrar un trabajo o por las propias formaciones, la formación ocupacional, ¿vale? Es decir, en esta convocatoria, por ejemplo, porque, claro, Convergencia o el presidente Mas le achaca al gobierno central que les ha reducido las políticas activas un 60% en los dos últimos años. Y es verdad, ¿eh? El Partido Popular ha reducido las políticas activas un 60% durante el 2012-2013. Pero también es verdad que el gobierno del presidente Mas, de Convergencia y Unión, lo que ha hecho ha sido privatizar gran parte de lo que le ha llegado de Madrid en políticas activas, ¿vale? Es decir, ha hecho una fórmula calculadora, bueno, una repartidora, en el cual, por ejemplo, nosotros, el Ayuntamiento o el Servicio de Ocupación, había solicitado 600.000 euros para formación ocupacional y nos dan 200.000, 245, para ser más exacto. En cambio, cualquier otra empresa privada que opta, como hay varias aquí en Tarrasa, pues les han dado, es decir, el 2013 tenían 85.000 y este año tienen 400.000. Però privatitzar sempre és dolent? Perquè a vegades, davant la ineficiència de l'administració pública, externalitzar un servei, si el resultat és millor... No és dolent sempre que se haga concertado y pactado con las necesidades que tiene el tejido económico de la ciudad. La importancia y la relevancia que nosotros le damos al pacto es un ámbito de pactar, de consensuar, donde pueden venir las empresas, donde pueden definir qué tipo de formación necesitamos. No la formación que alguien que está en una oficina en Barcelona, en el departamento del SOC, pues considere pues que aquí tenemos que hacer cursos de peluquería por cuentas de hacer cursos pues de electrónica, de soldadura o de lo que consideren nuestros empresarios de aquí. ¿Vale? Nuestros empresarios, es que nosotros lo único que hacemos es de correa de transmisión. Yep. Es decir, lo que nos solicita el tejido económico de aquí es lo que nosotros trasladamos allá. Y cuando nosotros solicitamos una cuantía dinaria de 600.000 euros era para realizar formación de la que ya previamente nos han pedido nuestros empresarios. No que aquí, por ejemplo, el hecho de privatizar esos recursos a empresas que, bueno, al igual se van a concentrar en hacer cursos para carnet de conducir de transporte, ¿vale? Que está muy bien, pero que al igual ahora no era prioritario, porque no nos lo han solicitado. Por lo menos desconozco si es prioritario o no, pero en estos momentos, bueno, pues han priorizado ese ámbito de actuación, ¿vale? Que no los que nosotros hemos solicitado, que nos los han denegado, que previamente no los habían pedido nuestros agentes económicos de la ciudad. Molt bé, doncs, senyor Jiménez Cárdenas, no tenim temps per més. Avui ens hem centrat sobretot en una de les àrees que vostè té a l'Ajuntament, que és la de l'ocupació. Creiem que és prou important, donat el moment que estem travessant, com per haver-hi dedicat monogràficament al nostre espai. Una altra ocasió parlarem de consum, que també és un tema que vostè segueix amb especial atenció des de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Gràcies, fins a una altra ocasió. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció.